de mi casa, viene recién entrando aquí, el agua está la cagada. Cerca de 500 familias entre Coltauco en la región de O'Higgins y Licantén en el Maule perdieron el esfuerzo de toda una vida tras las inundaciones de junio. Y lo perdís todo y no tenés modo de recuperarlo. Todo inundado, mira. Ya no puedo entrar a la casa. Un evento tan traumático que muchos no pudieron dormir durante días, mientras que otros todavía temen que el agua vuelva a subir. Yo no paro de llorar. Yo converso y lloro. Si no se apuran el paso, más de la mitad de nuestros funcionarios, incluyéndome, vamos a estar con licencia médica. Trabajos incansables para recuperar lo perdido, que todavía están lejos de terminar. Se salió el río, pero con todo. Esto es terrible. Es terrible. Cuando se cumplen 2 meses de las catastróficas inundaciones que afectaron parte de la zona centro-sur de nuestro país, decidimos venir a la localidad de Coltauco. Específicamente queda en la región de O'Higgins, denominada como una de las zonas ceros de la catástrofe. Queremos saber cómo es la realidad de las personas. ¿Llegó la ayuda? ¿Qué es lo que faltan a 8 semanas de las inundaciones? Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir. El menú de hoy día es pollo con arroz y ensalada y pancito amasado. Tratamos de hacer como las personas comían en su casa. Entonces queremos hacerlo lo más posible, que ellos se sientan contentos, se sientan bien de venir acá a buscar su comida. Estamos muy contentos y agradecidas. Y hemos tenido la ayuda. Al principio, 2-3 semanas, era mucha. De verdad que era mucho, pero ya estas últimas 2 o 3 semanas también hemos visto que también ha bajado considerablemente. Estamos haciendo este video para poder conseguir papas. Lo que nunca había hecho ni siquiera para mí, empecé a pedir, fuimos a La Vega a pedir. Hoy día ya se nos acabó lo que es la verdura, acá seguimos caminando desde las 6 que vinimos acá a pedir. Muchos comerciantes nos están ayudando a poder hacer realidad este sueño que nosotros tenemos. Hay gente que dice, pero ¿cómo siguen con el comedor? ¿Por qué? No tienen para cocinar porque están sin trabajo. Aquí tenía el living, po. Acá tenían una estufa, aquí habían unos sillones, el televisor estaba en el muro allá. El muro de este sector se abrió hacia el lado de la vecina y botó toda esa pandereta. Había tanto esfuerzo y tanto que te han costado las cosas para de un segundo a otro perderlo todo. Y lo perdís todo y no tenés modo de recuperarlo, o sea, el agua arrasó con todo. Victoria simplemente quiere alejarse del miedo y de este sector. Ni siquiera pide la casa de emergencia que otros anhelan. Conocimos a Angelina en el comedor comunitario. Sus alimentos están cubiertos. Su casa, pese al esfuerzo y trabajo, sigue severamente dañada. Todo inundado, mira. Ya no puedo entrar a la casa. Está tapada de agua. Aquí estaba lleno de palos, lleno de basura. Yo tenía un invernadero donde vendo plantas y se rompió todo. Nosotros somos maestros, tenemos un emprendimiento y perdimos bastante. Reparamos el muro afuera, terminamos recién esta semana de reparar ahí y ya hace 3 días rompimos atrás, sacamos la cocina. Abajo estaba lleno de barro. Toda esa humedad se nos venía acá adentro y ahora ya no está la cocina, pero está abierto.
Así estamos felices. Cuando vinieron a hacer la encuesta de la FIDE, dijeron que la casa estaba inhabitable y que necesitábamos vivienda transitoria. Y fui a ver mi estado de la casa y me dijeron que había sido rechazada por Servio. ¿Y no le dieron explicación? No. No le dan razones en el municipio y la mandan al Servio. Ahí tampoco tiene solución y la derivan a Senapred. A la espera de respuesta, intenta reparar como puede su hogar. Su caso nos lleva a indagar. En total, solicitamos 193 casas de emergencia, de las cuales se han instalado acá en la comunidad alrededor de 26. El número de casas que tenemos rechazadas no lo tenemos, no lo sabemos. Explicación que el alcalde de Coltauco ha exigido a Senapred. Busca entender qué pasó con las fichas sociales que se llenan durante la catástrofe. Si esa ficha que es de emergencia y que tiene que actuar de forma inmediata no tiene validez hoy en día para poder colocar una casa de emergencia, siendo que están certificados sus funcionarios, siendo que tienen a lo mejor la expertise para poder hacerlo y que hoy en día no se esté tomando en cuenta, eso a mí me complica. Bueno, en viviendas de emergencia hemos solicitado 47, de las cuales, cierto, han sido rechazadas 16, que son las que estamos buscando una solución por otra vía. Tenemos construidas, tenemos acá 15, y hay un sistema, es aquí yo, mi enfoque va mucho más allá, va a un sistema estatal lento, a un sistema que ante la emergencia debiese ser mucho más rápido, mucho más diligente. En Licantén tenemos una asignación al día de hoy de 31 viviendas, de las cuales ya se encuentran emplazadas 16, y en Coltauco tenemos 26 viviendas, de las cuales ya hay 24 instaladas. Las cifras levantadas por los municipios y Senapred no calzan. Con esta información partimos a Licantén, donde además de necesitar viviendas de emergencia, el único hospital está inutilizable. Y aquí ustedes ven, pues el hospital ya está ya sin barro, solamente falta limpiarlo, sanitizarlo y secarlo, que es la etapa que empieza ahora. Las inundaciones dejan más del 80% del pueblo bajo el agua. Por tercera vez en 37 años, el único hospital de la zona queda sumergido. Y ustedes ven la parte hospitalizada, ¿se acuerdan cómo está? Hoy día está seco, ahora lo que está haciendo los hongos por la humedad. Esa es la humedad, entonces eso es lo que tenemos que sacar. Como no tenemos cama, estamos hospitalizando en domicilio y estamos pasando estos catres a la gente para que pueda movilizar más, sobre todo a los adultos mayores, los pacientes postrados. De 3.000 exámenes al mes, ahora solo pueden hacer cerca de la mitad. Decían hacer un hospital nuevo, yo le dije, estoy como igual que Tomás de Aquino, ver para creer. Porque la inundación del 2008 estuvo la presidenta Bachelet aquí y nos prometieron un plan maestro Licantén, que iban a salir todas las instituciones públicas en altura, lo que nunca sucedió. Un terreno destinado para el futuro hospital que está comprado y disponible hace 45 años. Se trata de la principal opción para trasladar el centro asistencial a una zona segura y evitar una eventual cuarta inundación. De un hospital de 1.700 metros cuadrados, pasan a uno de campaña, que equivale solo al 35% del original. Esta carpa aquí está el servicio de, o sea, la sala de espera de urgencia. Aquí se hace la entrega de medicamentos. Aquí el médico que hace 24 horas de turno, este es el lugar donde puede descansar. Que es un berger y eso está. Y ahora como estamos, no es bueno. Estamos mal así. Poco recurso. No hay como el hospital, porque en el hospital hay de todo, pues, ¿ya? Entonces, aquí faltan muchas cosas todavía, ¿ya? Si no se apuran el paso, más de la mitad de nuestros funcionarios, incluyéndome, vamos a estar con licencia médica, ¿ya? Porque estamos hacinados, estamos, o sea, ¿no? Cuando has visto el frío que hace. Último minuto.
prácticamente cerca del 80% de la población se encuentra sin luz, se encuentra sin agua, y la mayoría de ellos ya ha abandonado este lugar. Pero tenemos justamente a un vecino que quiero invitar acá, a don Víctor, que está trabajando todavía a esta hora. No, al final no cansas de sacar nada. Sí. Mira, si te das cuenta, afuera yo colchones, muebles, living, todo se pierde. A 2 meses de la catástrofe, nos reencontramos con don Víctor. Lo que recuperé fue esta mesa, que ya todo es igual, la cubierta ya murió, tenés que hacerle una cubierta nueva. Y las paredes que tuve que pintar, pero eso sale del bolsillo de uno, para poder avanzar y ir saliendo de esto de a poco, y tratando de todos los días tener la estufa prendida, día y noche, para que esta humedad se vaya yendo. Tú barres, barres y barres y sigue saliendo. Su empeño y esfuerzo sobresalen. Ser constructor ha sido su gran ventaja. Pero para él falta demasiado para que su casa sea la de antes del 23 de junio. Porque la ayuda que dieron, ese millón y medio que se habla tanto, el millón y medio, que no a todos le tocó, por cierto. Algunos tocaron 700 lucas, porque fue clasificado en tramos, según lo hicieron. No se te hace nada. Compráis una cocina, un refrigerador y no cansáis de comprar lío. Al final tenés que sacrificarte tú, tu familia, empezar de cero otra vez, de nuevo. ¿Cuántos hogares postularon al bono de recuperación y cuántos de ellos finalmente lo recibieron? Un total de 12.564 hogares catastrados entre las regiones de Valparaíso y la región del Biobío. Se han pagado a 12.058 hogares el bono de recuperación. La distribución es aproximadamente entre el 50 y el 60% de los hogares que están cercanos al millón. De los cerca de 450 hogares que no recibieron el bono, 300 están en proceso de reevaluación. Casas afectadas y muchos sin trabajo. Trabajar de día y de noche limpiando, y aún estamos a media máquina nada más. Algunas cosas se pudieron recuperar y otras no. Hay personas que sí nos ha comprado por colaborar y por, como todos los tarritos, los tarros, todas las latas, este ya no, porque se mancharon. Nosotros en pura carne se perdieron como 5 millones. Los desastres naturales se repiten en Chile y el cambio climático los ha vuelto más frecuentes y extremos. ¿Cómo prevenir que Licantén quede nuevamente bajo el agua? Cuando no hay plan regulador, la situación es extremadamente frágil. Como el caso de Licantén, donde el plan regulador no existe, ha estado atrasado durante mucho tiempo. Plantearse zonas de relocalización para las áreas que están completamente expuestas. Pero, ¿estarían dispuestos los licanteninos a trasladarse? Y obviamente que sí, porque cada unos ciertos años se va a volver a inundar de nuevo. No sé en qué parte y en qué condiciones quedaríamos. Ya, la verdad es que no da para más. Y ojalá en algún momento esto se solucione. La otra posibilidad está en análisis. Las obras definitivas pasan por hacer estudios nuevos respecto a la caja de estos ríos. Para el largo plazo necesitamos primero terminar los estudios de los ríos, ver las probabilidades de que esto se repita, y yo creo que ya el 2024 vamos a poder tener información más clara y poder iniciar obras consistentes con esos resultados. Mientras tanto, las personas de Licantén y Coltauco piden más ayuda estatal para recuperar y reconstruir sus hogares. Pedimos ayuda para materiales de construcción porque tenemos que reconstruir lo que llevamos años construyendo. Hay que pararlo un poco tiempo ahora para continuar con la vida normal, volver a trabajar. Llevamos alrededor de 200 tarjetas de Serviu, que son de materiales, banco materiales. Ahí tenemos un tema también, se lo hizo saber a la gente del Bimbo, de que necesitamos ahí también más información al respecto. Si es que van a dar el banco materiales de forma oportuna y rápida, sería ideal para que puedan arreglar su vivienda. Desde el Ministerio de Vivienda informan que han entregado 560 tarjetas del banco de materiales en Licantén y Coltauco por unos 691 millones de pesos, pero no aclaran a qué porcentaje de los solicitantes alcanza esa cobertura.
Este fuego estamos haciendo para secar la casa, porque cuando ya se prendan todos los palitos, los entramos para adentro. Para poder secar las murallas, para poder ver todo lo que se va a caer de pintura, para poder repintar de nuevo. No tenemos mueble. Tenemos una cocina que está prestada. También se perdió. Perdí los galones. Pero los vecinos ayudan. Sí. Una noche más intentando recuperar sus vidas, dos meses de angustia donde muchos cargan con el estrés después del trauma gatillado por las inundaciones. Yo no paro de llorar. Yo converso y lloro. Yo creo que aquí el daño emocional igual ha sido bastante para todos. Cansado, ¿ya? Tan cansado, pero un compromiso total. Hay que ir viendo la salud mental. Los primeros días, si se pudo dormir, fue de cansancio. O sea, el cansancio te tiró y era dormir 3-4 horas. Era como descansar un poco nomás. ¿Y con las lluvias cómo se sienten? Ah, no, una angustia tremenda. Y yo creo que a todos los vecinos le pasa. En la primera lluvia que vino después, nadie durmió. Yo creo que la gente tiene terror. La ayuda emocional para los vecinos a esta altura yo creo que sería fundamental. Yo creo que eso, en eso está el debe. Son solo dos meses desde que los ríos arrasan con sus vidas. 60 días que se sienten como una eternidad y que todavía están lejos de terminar. Viviendas de emergencia, entrega de materiales y apoyo psicológico, desafíos que quedan pendientes para retomar la calma antes de las inundaciones.